primer viaje sola? Sí, y el último. ¿Te vas hoy nomás? Sí, a las 8. La película es de una chica de 20 años del interior, de una provincia de Argentina, que viaja a la ciudad por un día, tiene que volverse, pero en ese día se introduce en una situación islámica, en un velorio, y a partir de ese momento comienza a dilatar su estadía para vivir esta nueva experiencia de conocimiento consigo misma y a través de la comunidad islámica. Para mí, parte de la idea tiene que ver con alguien que no se anima a ser sí mismo desde quién es y necesita una máscara u otra identidad para poder encontrarse. A mí me parecía que el velo, la vestimenta islámica en este caso, y el velo servían al personaje para cubrirse, digamos, de algún modo, de esas miradas y poder encontrar algo más auténtico. Entonces el Islam, en parte como una idea, que esto a mí me parecía interesante, más allá de lo que pueda significar para el Islam, a mí me servía para el personaje y liberarla del contexto, digamos, ¿no? Pero también es cierto que el Islam para nosotros, y bueno, al menos es como lo extranjero también, ¿no? Es algo realmente, es el otro, es algo realmente desconocido, con lo que no tenemos contacto. Entonces yo quería poner al personaje en contacto con algo nuevo y que ella pudiese vivir algo también desde un lugar nuevo. Y el trabajo fue buenísimo con Martina, la verdad que ella, además de ser muy buena actriz, es encantadora y muy dispuesta al trabajo. Ensayamos todas las escenas antes de la película, trabajamos muchísimo. Fuimos, aparte, el ensayo lo que tiene también es que te permite ver cómo está funcionando el guión, cómo funcionan los diálogos, cuáles son las acciones que hace un personaje, y eso también define la apuesta. Entonces trabajamos mucho previamente y estuvo muy bueno. Ya la vio bastante gente acá y afuera del país, y la verdad que la recepción es muy, muy, muy buena.